Alguien me sugirió que hay gente que trabaja en eso, que se especializa en vestir. La verdad que ella sufrió golpes y traumatismos muy fuertes y yo preferí no verla. Coqui, yo tengo una reputación que cuidar. Mis hombres se sublevarían si saben que soy un blandengue. Nosotros no queremos eso, ¿verdad? No, claro que no, pero no estarás pensando que yo soy Coqui. Estoy desesperado, ayúdame, por favor. ¿Qué? Me olvidaba que estuviste con Claudia. Si te aliaste con el demonio, me llevas ventaja. Sí, pero hasta ese demonio se encontró con la horma de su zapato. Y murió por subestimar a su rival. Ya me cansé de esta conversación bizantina. En cambio, yo muero por hablar. Ahí hay un taxi. Agárrate. Señor, acá nomás al cementerio de Surquillo. Sí, acá nomás todo de frente. Mira que estamos cansaditas. No puede caminar. ¿30 soles? ¿30 soles? Estoy fuera de acá, pastrulo mayor. Vaya loca. ¿Se va a asociar con el señor Miguel Ignacio? Nunca debimos haberla dejado sola con ese hombre. Es un acto suicida. No tenía alternativa, Peter. Están a punto de embargarme las empresas. Y él sabe cómo renacer de las cenizas. Ok, ya te dije que tengo una reputación que cuidar. Todo el mundo está esperando que no salgas vivo o por lo menos medio muerto. Espera. Tengo una idea. Coquito, solo deben quedar sus despojitos. Aguas. ¿Quién me acompaña a recoger sus restos? Me perdonó la vida. Y también si vendemos tus chifones. Ay, Tere, tendría que vender 5 chifones enteros para que me sea rentable. Además, acá arriba no tenemos horno. ¿Cómo le estará yendo a Jaimito en la bodega? Él es un chico muy inteligente y muy responsable. Sabe hacer muy bien las cosas. Ay, no traje plata. ¿Me puedes pillar un tarro de leche? Sí. Mejor que sean 2. Sí, ya. ¿Puedo llevarme todo lo que quiera? ¿Está bien? ¿Y si no te lo pago nunca? Ajá, mañana. Bueno, por lo menos en la bodega tenemos una platita segura, pero igual no nos alcanza. Estoy segura que si me lanzaría de bailarina exótica, ganaría mucho dinero. Pero en mi condición no puedo hacerlo. Liz, estás embarazada. Ni se te ocurra pensar en hacer algo así. ¡No me refiero a eso! Yo estoy con el cuerpo más latino que nunca. No lo puedo hacer por mi condición de viuda. Hasta que no aparezca el Richard, yo no me puedo alegrar así nomás. Vamos a dar una vuelta en el micro. Ay, chao. Por favor, y si aparece Félix para ayudarnos, no lo cortes, ¿ah? ¿Eh? Una vueltita a la manzana, nada más. No me gusta aliarme con Miguel Ignacio, pero es el único que puede hacer surgir una corporación de la nada. ¿Y qué pasará con la constructora, madame? Se declara en quiebra. Ya se encargarán el banco y los acreedores. Nada de sentimentalismos. ¿Y también se encargarán de los ex empleados? Peter, me pone muy nerviosa Sergio Estrada. Con sus indirectas, no sé si se hace el interesante o realmente sabe algo de la muerte de Claudia Zapata. Le aprendió muchos trucos a esa arpía. No se olvide que estuvieron juntos. Peter, ¿y si la tiene? Madame,
Su muerte ya salió en todas las noticias. Hazme un favor, Peter. Me dejas en las oficinas del directorio y te vas al cementerio a revisar la tumba de esa mujer. ¿Y yo en el cementerio? Por favor, Peter. Quiero asegurarme de que esa tumba sigue ahí intacta. Está bien. Me tomaré un selfie y se lo mando por WhatsApp. San Juan bendito. ¡Félix! ¡Deseanos suerte! ¡Pisa! ¡Pisa, Charo! ¡Métele! Van a necesitar más que suerte y a vuelta. ¡Qué dura es la vida aquí! No creo que pueda soportar tantas emociones. Por ahora, lo mejor será hacer una siestecita y así descansar los huesos. Gilberto. Felicita, eres tú. Has venido por mí. ¿Quieres que te siga? Sabía, Nelicita, que no podías estar en otro lugar que no sea el cielo. ¡Soy tan feliz! Por favor, ya no me dejes nunca. Oye, Nelicita. Gilberto, Gilberto, ¿qué? Despierta, Gilberto. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pelopicho, pelopicho! ¡Oye, qué caro! ¡Oye, qué caras! ¡Hace mucho tiempo en el cuarto! ¿Están pasando ustedes dos, ah? ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? ¡No, me morí! No, 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 todavía no, pero ya casi, ¿ah? Muchachos, bienvenidos a mi paraíso. ¡Bien, Charo! Mire, por favor, no me distraigas, que tengo que estar concentrada. No te preocupes, no te distraigo. ¡Cuidado con el semáforo! Ay, Tere, yo creo que mejor damos la vuelta a la manzana y ya volvemos a la casa. ¿Cómo? ¿No vamos a trabajar? Pero, Teresa, primero tengo que aprender a conducir y luego sacar mi brevete, si no, ¿cómo? Ay, Charo, pero no pasa nada. Además, necesitamos la plata. Ay, señorita, qué bueno que se detuvo. Nadie me quiere llevar. Y con el calor que está haciendo, ay, todo me duele. Ah, no, señora, lo siento, no. ¿A qué? ¿Que no va? Ay, no puede ser. Solamente son dos cuadritas, por favor. Ay, pero no puedo caminar con la artritis que tengo, señorita. Dos cuadritas.
señorita, nada más, por favor. Sí, señorita. La Universitaria, Bolívar, Las Lomas. Ahí viene el pasajero, ahí viene el pasajero.